Bueno, por su parte, la Cancillería colombiana entregó detalles de los alcances y las implicaciones de esta medida del presidente Gustavo Petro. Aseguran que a pesar de que ya no hay relaciones diplomáticas, se buscan que continúen los servicios consulares para los ciudadanos de ambos países. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, se aclaró que pese a la suspensión de las relaciones diplomáticas, no se afectarán los servicios consulares para los colombianos en Israel. Los funcionarios diplomáticos colombianos regresarán a nuestro país. Nuestros connacionales en Israel y Palestina seguirán recibiendo la asistencia y servicios necesarios por parte de la sección consular de la embajada en Tel Aviv. El canciller encargado agregó que se había anunciado la posibilidad de romper relaciones si no se llegaba a una solución pacífica en Palestina. Teniendo en cuenta el periodo del Ramadán, y dijo, si no se cumple, obviamente que seguiremos esa ruta. Igual, después como gobierno se esperó los resultados de las negociaciones de cese al fuego y acceso de ayuda humanitaria que lideró y lidera el gobierno de los Estados Unidos, y que también ha sido hasta ahora rechazado y más bien se responde con la posibilidad de entrar con más guerra a Gaza. Asimismo, la Cancillería informó a la Embajada de Israel en Colombia el alcance de la medida anunciada por el presidente, la cual obliga a que los diplomáticos extranjeros abandonen el país. Por ahora, el embajador Galid Agan ha guardado silencio, pero se espera que regrese a Tel Aviv en los próximos días, así como se anuncie por parte del gobierno israelí una estrategia para seguir prestando los servicios consulares a sus ciudadanos en Colombia.